Estamos en comunicación con la asambleísta Paola Aguirre. Doctora, bienvenida al programa. Bueno, ayer ya directamente el ministro de Justicia planteó dos vías, el juicio o elecciones, pero la intención es que Luis Fernando Camacho ya no sea gobernador de Santa Cruz. Así es, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando. En efecto, detrás del secuestro judicial del gobernador Luis Fernando Camacho, hay un plan operativo destinado a desestabilizar la gestión política de la gobernación cruceña y, por qué no decirlo, tomar el poder político en todo el departamento de Santa Cruz. Las declaraciones de Iván Lima no solamente revelan esta intención, sino también una articulación de acciones y determinaciones que él mismo expresa bajo esos términos con el órgano electoral y el órgano judicial para llevar adelante la toma de la institución cruceña, ¿no? Note ustedes que en un primer momento secuestran al gobernador, luego amenazan con procesos penales a Mario Aguilera, vicegobernador del departamento, para que asuma un curul que no está vacante, un espacio que no está vacante, y ante estos intentos fallidos del movimiento del socialismo, ahora ya aparece en escena la no sugerencia, porque él habla de asumir determinaciones, sino la ejecución de un plan con el propósito de llevar adelante elecciones, cual si existiera vacío de poder, y en los hechos esto no es así, ¿no? Pese a ser víctima del secuestro judicial, el gobernador Luis Fernando Camacho ha venido ejerciendo actos administrativos propios de sus funciones desde el penal de Chonchocoro. Doctora, hay una interpretación, no sé, subjetiva del artículo 25 que hace el gobierno, pero tampoco es que se haya fijado en el artículo 26 del estatuto para tratar de sacar al gobernador. Sí, hay, como usted mismo refiere, hay una interpretación caprichosa, sesgada y conveniente por parte del movimiento socialismo para querer despojar a Luis Fernando Camacho no solamente del ejercicio del derecho a la libertad de locomoción, sino también de despojarlo del ejercicio del derecho político que el pueblo cruceño le ha conferido al elegirlo como gobernador, no solamente para que tenga tal título, sino para que ejerza como tal, ¿no? Y ese es un detalle que hay que observar, puesto que el gobierno nacional en esta arremetida de querer direccionar las decisiones que se toman en la gobernación cruceña respecto a cuál es el futuro que le depara la gobernación en relación al secuestro del gobernador, olvida de que ha sido el pueblo cruceño el que ha elegido a Luis Fernando Camacho como gobernador y a Mario Aguilera como vicegobernador. Ambas son autoridades electas, sí, pero en sus respectivos espacios, en sus respectivas posiciones. Y ahora mismo no hay una renuncia voluntaria, no hay una situación de muerte, ni impedimento definitivo, ni sentencia condenatoria ejecutoriada, ni revocatoria del cargo que aparte al gobernador Luis Fernando Camacho del ejercicio de esa función. En ese sentido, nosotros consideramos de que las declaraciones del ministro Iván Lima son absolutamente tendenciosas, temerarias, maliciosas, pretenden desinformar a la ciudadanía y revelan el plan que tiene el MAS de tomar el poder político en la gobernación cruceña, dado que la sugerencia de elecciones, precedida de acciones articuladas con el órgano electoral y el órgano judicial, supone en primera instancia de que un asambleísta en la Asamblea Legislativa Departamental asuma el curul de gobernador, y si esto opera antes de los 2 años y medio, llama elecciones, y si ocurre después de los 2 años y medio, que se cumplen el próximo mes de octubre, bueno, inicios de noviembre, permanezca en el cargo por los 2 años y medio restantes. Hay situaciones que han sucedido ya en el pasado donde autoridades han podido ejercer su cargo desde la cárcel. Hay un precedente en el caso del alcalde de Warnes, entonces el señor Cronenbol. Sí, con la gran diferencia de que Mario Cronenbol es del movimiento al socialismo y Fernando Camacho es líder de la oposición, ¿no? Esa es la diferencia. La ley no discrimina, la ley no establece diferencias. La diferencia las aplican caprichosamente estas autoridades nacionales que quieren tornarla benevolente cuando se trata de una autoridad del oficialismo, en este caso Mario Cronenbol,
y distorsionarla, manipularla cuando se trata de un líder de la oposición como es Luis Fernando Camacho. A mí me gustaría que algún periodista tuviera, que tiene la oportunidad, le preguntase qué opina sobre la situación de Mario Cronenbol. ¿Cómo es que Mario Cronenbol, estando fuera de la jurisdicción de del municipio donde ejercía como alcalde y con detención preventiva, al igual que Luis Fernando Camacho, siguió ejerciendo como alcalde? Evidentemente aquí hay un plan y ese plan está orientado a consumar un golpe en la gobernación cruceña, porque se desconoce la vigencia del principio de presunción de inocencia y a Luis Fernando Camacho se le quiere aplicar una pena anticipada, una condena anticipada, sin haberse siquiera desarrollado el juicio oral. Y lo grave de todo esto es de que al cortarle la cabeza a Camacho quieren ir tras de la cabeza del vicegobernador, para así generar ellos forzosamente un vacío de poder y poder forzar o a llamar elecciones o a poner un asambleísta del MAS en el espacio del gobernador sin que el pueblo cruceño haya elegido a alguien del MAS para estar en ese cargo. Note usted de que no es casualidad que el día de ayer asambleístas de los pueblos indígenas que ocupan curules en la Asamblea Legislativa Departamental hayan salido a denunciar el amedrentamiento, el hostigamiento y el acoso del que están siendo víctimas hoy más que nunca, porque el MAS necesita poner en esos curules a dirigentes indígenas afines al movimiento socialismo para garantizarse un voto favorable en las elecciones próximas que se llevarán adelante en la Asamblea para la directiva y por ende la presidencia de esta entidad legislativa. Ahora, asambleísta, ¿qué recursos tienen ustedes desde la Asamblea? Primero, para defender el voto del ciudadano que eligió a Luis Fernando Camacho como gobernador, y segundo, para también defender esa asamblea legislativa que se pretende vulnerar con estas presiones a algunos sectores. Lamentablemente, los mecanismos institucionales que se van a tener que activar en caso de que sea necesario, ya tienen pero una suerte de predestinación al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el órgano electoral y el órgano judicial nunca van a dictaminar algo favorable a un partido o agrupación de la oposición. Pero lo importante es mantener informada a la ciudadanía, porque mire usted que el día de ayer salen los pueblos indígenas a denunciar esto y ya tenemos una vigilia en el Tribunal Electoral Departamental. Se debe mantener informada la ciudadanía sobre estos planes que tiene el movimiento al socialismo a través de la activación de acciones institucionales, órgano electoral, órgano judicial, lo dice el propio ministro Iván Lima, y en tanto y en cuanto estas acciones no se activen por parte de ellos, el funcionamiento en la gobernación cruceña sigue adelante. El gobernador Luis Fernando Camacho ha sido y seguirá siendo el gobernador. Vamos nosotros a estar a la expectativa de lo que ellos puedan activar, siempre poniendo en alerta a la ciudadanía sobre estas amenazas que es lo más probable se lleguen a consumar del ministro Iván Lima y de toda la institucionalidad que ahora mismo se encuentra en manos del movimiento socialismo para desestabilizar la gestión. La Asamblea Legislativa Departamental no puede ejercer ahora mismo acción alguna en tanto y en cuanto el gobernador y el vicegobernador estén ejerciendo sus funciones como ha venido sucediendo. Nosotros tenemos una intervención subsidiaria que se da solamente en el caso en que el puesto de vicegobernador y gobernador queden vacantes, y eso no ha ocurrido hasta la fecha. Doctora, estas declaraciones del ministro Lima que claramente vulneran las autonomías, debe preocuparnos teniendo en cuenta que más allá de todo lo que está sucediendo, el centralismo sigue intentando ocupar puestos, ocupar la institucionalidad, no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país. Es pues inédito, vergonzoso, pero característico del régimen del movimiento al socialismo que quieran controlar desde el nivel central del Estado y encima un funcionario puesto a dedo sobre el destino de una institución cuya cabeza ya ha sido electa por voto popular. El ministro Iván Lima no solamente desconoce lo que dice el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, sino que además ejerce un acto manifiesto de intromisión, de injerencia en el sistema político departamental regido bajo un sistema de autonomías, ¿no? Hay una franca intromisión, está queriendo el movimiento socialismo desde ese centralismo que tanto daño le ha hecho a Santa Cruz, manipular la ley para colocar convenientemente afín al movimiento socialismo, un partidario del movimiento socialismo en un lugar que ya ha sido decidido por el pueblo cruceño. Por eso, si nosotros tomamos las palabras de Iván Lima como cierta, estaríamos también menospreciando el voto del pueblo cruceño que en urnas ha decidido elegir a Camacho como gobernador.
Doctora, yo le agradezco por este tiempo y por la explicación que nos ha dado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.